Hello. Hello. ¿Qué tal Hello, esos ánimos teacher. De Friday? Yeah. It's Friday. Excellent. Excellent. Today I'm so. Hace poco me puse la vacuna y hasta hoy creo que me está dando efecto. Me siento cansadísima, me duele el brazo. So it's like, I don't know. Y las rodillas, es raro. ¿A ustedes les dolieron las rodillas? Me duelen las rodillas, like a lot. ¿Ya? ¿También les dolieron? I don't know why. No, a mí no me esperen la tercera dosis. ¿Cómo? La tercera dosis. Esperen la tercera dosis. My goodness, and this is my first one. This is the first one. Yeah. No quería poner, dice. I got the. Yo nunca aparecí en el sistema, you guys. Nunca aparecí en el sistema. Hasta ahora que me pudieron. Bueno, hace como dos días creo que me pudieron conseguir ahí. Yes. Pude hacerlo, pero yes. It was. Me pusieron la. Moderna. That's what it's called. Moderna. Yeah. A mí la Sinovac me pusieron. What is it? ¿Qué dijo José? Suerte con la segunda. Es más fuerte. Yo sí sufrí con la segunda. Really? ¿Pidió el día? No. Yo andaba de pelado. Okay. No, hombre, yo con la primera me eché 10 días con fiebre. Really? O sea, a usted no le dio COVID. No le había dado COVID. No. Por eso. Yo creo que a las personas que ya nos dio es como un poco más. Ni tanto, porque a mí me dio COVID y yo todavía ando con dolor de cuerpo y dolor de cabeza y ya tengo 8 días de haberme puesto la segunda dosis. ¿Really? Ah, no, me estoy asustando. Yo pensaba que yo pero ya me había salvado porque ya había tenido eso. Oh, my goodness. No, no se salvó porque a mí me dio COVID el año pasado y hace 8 días me puse la segunda dosis de la AstraZeneca y... Todavía ando dolor de cuerpo. Ah, pero es que usted se puso una de las que dicen que está potente. Yeah. Horrible, horrible. Créame que yo padezco de migraña y me ha tocado comprar medicamento aparte que me ha costado casi $3 cada ampolleta bebible. Yeah, I suppose. Mire, no es por... O sea, no quiero asustarla, pero yo sí tengo un conocido que a las personas les da fuerte la AstraZeneca. Tengo un conocido del área médica que ahora lleva un mes con derrame parcial, así de su carita. ¡No, no me asuste! No, o sea, tampoco se pongan nerviosa, porque si se ponen nerviosa, peor la cosa. Sino que le digo que cada cuerpo es distinto, ¿verdad? En yes, son, AstraZeneca yo sé que es fuerte, pero dicen que sí protege de esta nueva cepa, ¿no? Dicen que sí protege del, ¿cómo se llama? Delta, dice. Delta. So, yeah. ¿Sabe qué es lo más raro? Ya. Yeah. Que la primera no me hizo nada, pero lo que es nada. Pero esta me ha venido a doblar que sí, yo me incapacité 3 días. Porque really? Sentí que los ojos iban a salir del dolor de cabeza. Oh my goodness, so that's strong. Yeah, that's strong. No, in my case it wasn't like that. En mi caso ahorita es como que en los primeros días no me dio nada, pero ahorita sí estoy como, no sé ni cómo explicarlo, you guys. It's like, I feel tired. That's what I feel. I feel tired. I feel like my knees hurt. Mis rodillas duelen. And I'm like, I don't know, like this one, yes. This thing hurts like a lot. Yo creo que está con toda, duele, ¿verdad? El brazo después queda con un dolor. My goodness. Like Hazel, do you remember Hazel que usted hasta pasaba con un hielito ahí? Yeah, I remember Hazel was with the... Este es horrible. Pero el hielito, el hielo le va a dormir. ¿Verdad? A mí esto, like, this part esto, hurts. Esto y me truena horrible. Bueno, esto yo solo digo. Tobillo, como que yo... Ya me puse el chip, ahora solo me falta la recarga. That's the only thing that I'm waiting for, the recarga. Wait, guys, where are you? Ahí están. Okay, very good. I'm gonna go with the attendance.
Today is September 3rd. Yes, today is September 3rd. No sé qué les pasa. Today you don't want to say, turn on the cameras. Andan shy hoy. Andan con carita de Friday. Today is Friday. You're supposed to be really happy and you're not happy. Teacher. Yeah. Oh, yeah. You told me. You told me. It's okay. Yeah, I saw the message. Teacher. Mm-hmm. Yo igual, no he llegado a casa todavía. Okay, Reina, thank you. Yeah, I saw the message. Lou sent me a message. Janet sent me a message. Concepcion sent me a message. So yes, these people who sent me the message, I believe you're saying the truth. Beatriz vuelve a entrar. No sé, pero a usted le está dando bastantes. Vamos a ver si le escribo. Beatriz quiere aprender inglés, pero este el internet está dándole problemas bastante. Ok, so I'm gonna go. Y cuando voy a escribir, tengo que levantar la mano así, como que la estoy chineando. So like that. I don't know. It's horrible. Ok, so I'm gonna go with the attendance. Remember, you need to have your cameras on and say I'm here or present. So I'm gonna start. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Claudia Lizeth García Recinos. Ya vi, Beatriz, pero por favor intente conectarse y volverse así para que, ok. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Luz Angélica. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I am here. Okay. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Se le extrañó ayer. Ah, okay, Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Reina, hoy se queda. No, hoy se queda. No, si ya se quedó conmigo o no sé. Yes, no, teacher. Verdad. Solo que no sé si podría cambiar con alguien. ¿Para qué día? Cualquier día de la otra semana. Sara quiere cambiar. ¿O está ocupada hoy? Está bien, porque okay. El lunes tengo parcial. Ok, so excelente, porque el lunes iba a quedar usted conmigo. Ok, excelente. So, Reina. Gracias. Excelente. Yes, ok, so Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here, perdón. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Okay. Janet Filomena Pinto de Vargas. Y vaya baño. Janet Filomena. No. Okay. Yesenia Elizabeth. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí la vi. Okay. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. And Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excellent. So I hope that you're working on the platform, guys. So that is very important. Vamos a ver el conteo de minutos que llevan a la fecha. Miren, ya hay personas que están por el 50%. Oh my goodness, arriba del 50%. Congratulations. Tenemos con un buen récord a José. Tenemos con un buen récord, creo que es José. I think it's José. Yes, it's José. Tenemos a Sonia, Stephanie, Judy, Yesenia, Ana Gladys, un poco le falta por el 50%. But yeah, you're doing really good, guys. Las demás personas tienen entre el 44 y el 50. Okay, no hay nadie abajo de eso, creo. I don't think.
No, no, no. Van bien. It's good. Only one person I have with the 10%. Pero no se conecta, así que it's okay. Well, you, Mario. Well, Mario, 48. So, yes. Close. Pero como no se conectó ayer, ahí pierde. Pero iba con un excelente récord. Okay. So, I'm going to start with the class. And this is the last time we are going to practice the Peter Piper pig bag of pig peppers. Yeah, that's what it is, right? So this is the last time we're going to practice that tongue twister, okay? And then I'm going to see if we start with more tongue twisters, so we switch para hacer entrenamiento de pronunciation. And today, remember that I told you, ¿se acuerdan que les dije? Remember I told you, we have the rules for the, for what? Rules for what? Future. Future with ing. Just ing. And we're gonna look at the present continuous and the present continuous with the future. So we're gonna look at both things. Beatriz, let me see. Yes, usted también tengo dudas por lo que le ha pasado con el internet. A ver cómo va su récord. Lo tiene en el 45. Yes, it's good. Still good. Try to be in the class. Okay, teacher. Okay, so I'm going to share my screen. Like this. So today is, tell me the date, Carla. Friday, September 3rd, 2021. Good job, thank you. Can you tell me the topic, please, Jose? Simple present versus present continuous. Thank you very much. So now we're going to see the simple present and how we use it, and the present continuous that is used for future as well. So let me just do this. And this is the last time I'm telling you, the last time we practice this. So you better practice it. So es la última vez que lo practicamos en clases. Last time we practiced in class, pero usted en su casa puede seguir haciéndolo. Les voy a presentar a todas para que recordemos los que hicimos el módulo pasado y también a las personas que no estuvieron conmigo el módulo pasado puedan ver los tongue twisters que nos aprendimos antes, ¿ok? No son super difficult to say, they are easier actually, son mucho más fáciles. Ok, so I'm going to repeat it one time slow and the next time that I'm going to say it is going to be quicker, faster, and then you practice. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Yeah? Okay? So let's go and practice one last time. ¿En qué hacemos la última vez que practicamos un tongue twister? Ya lo hicimos la semana pasada. Nos tomamos el tiempo. Ajá, nos vamos a tomar el tiempo en el que lo decimos. Pero recuerde que no se trata de que si lo digo, ya lo dije, teacher, ¿no me oyó? Problema suyo, un segundo, anótelo. O sea, no se trata de eso, ¿ok? Se trata de decirlo bien. Ya la velocidad es un plus, pero si no lo dice bien, no estamos haciendo nada. So you need to say it right, ¿ok? So that is the most important thing that you need to do. The pronunciation. ¿Y qué hacemos? Primero dije, vamos y con nuestros compañeros ayudamos a decir la pronunciación, ¿verdad? ¿Yes? ¿Se acuerdan, José? ¿Yes?
¿Lo agarré? Bien, so I'm gonna send you to work and help your classmates. Okay, vamos a ayudar a nuestras compañeras y a nuestros compañeros. So this, ta-da, ta-da, like. So let me see one thing here. This one is good. Good. Okay, let's go. The last time. Take the times. Tomen los tiempos. Ya está la invitación. Acéptela.
Hola, Beatriz. Concepción. Carla, usted está sola trabajando. No estoy con Sara y Beatriz, pero no sé si le está fallando el internet a Beatriz porque a ella le tocaba ahorita el turno. Ah, si sí, no, Beatriz tenía... tiene bastantes problemas con internet y de hecho me parece que no está conectada. Ah, pues Yesenia, okay. Porque Sara y yo ya lo dijimos. Ok, ok. Ok. Peter Piper picked a pet of pickled peppers, a pet of pickled peppers. Peter Piper picked it. Peter Piper picked a pet of pickled peppers. Where's the pet of pickled peppers Peter Piper picked? Okay. Sara. ¿Sí? Si quieres lo repetimos otra vez porque Concepción igual solo está escuchando. Ay, está bien. Peter Piper pick a peck of pickle peppers. Pick a peck of pickle peppers. Where's the peck of pickle peppers? Peter Piper pick. Ince. Yo no la alcancé a agarrar. No, no la agarró. Para ser exactos, 14.99. Fue tan rápido que no lo tomó. Se corrió, no la alcanzó. Yeah. Vamos, Elena. No la alcanzó. No me alcanzó. Magdaleno, dicen que es su turno, Magdaleno. Vaya, compañero. Tierra llamando a Magdaleno. Mariana le quería buscar una música, pero no la encontró. Ok, yo hablando y con el micrófono apagado, qué chivo. Otra vez. Uy. Así le pasó ayer. Pico, pico, peppers. Where's the Peter Peppers Peter Piper Pick? Guys, una pregunta, se están tomando el tiempo. No, no. Ajá, no estamos tomando el tiempo de decirlo bien. Ok. Yo entendí que era como tomarnos el tiempo para repetir bien las palabras, pero no. También de tomar no el tiempo. Y es también el otro. Ah, ok, teacher. Ambos. Ok. Ya fracasamos entonces. No, ¿cómo creen? Oh my goodness. Ok. No sé quién puede tomar el tiempo porque si lo tomo yo dejaría de compartir la pantalla. Vaya, yo se las puedo tomar. Ahí viene Beatriz. Sí. Hello. Lo dejamos en 12. Sí, en 12. Hoy sigue. ¿Usted? Está bien, pues. Sí, de hecho ella seguía antes que Stephanie, ¿verdad? Yo creo que sí, se me adelantó. ¡Ay, Dios! Vaya, voy. Uno, dos, permítame. Bájale volumen, bájale. Vaya, uno, dos, tres. Peter Piper picked a peck of pickled pepper. A peck of pickled pepper. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled pepper, where the peck of pickled pepper? Peter Piper picked. 12:40 me salió. Mucho. No paso de ahí. Peter peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where the peck of pickled peppers Peter Piper picked?
16. A mí 16:39. Pero porque tengo lento se me traba. Voy yo, ¿verdad? Sí. Dos, tres. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picks. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where a peck of pickled peppers. Creo que el audio le estaba fallando, ¿verdad? Y como que alguien más estaba hablando de fondo, hablando de un trabajo. Si gusta, comienza, porque la perdí.
Hello. How was it? ¿Cómo me les fue? Good teacher. Good. Vaya, vamos a dejar la competencia. No va a ser, yo les puse que se contaran los segundos y ahí sí está bien, pero lo puse y lo hice para ser más interesante, porque yo sé que tenemos un alma competitiva de nacimiento, ¿verdad? Bueno, desde antes del nacimiento somos competitivos, si lo piensan. Entonces, ¿qué pasa? Queremos ser los primeros, queremos hacer lo mejor, ¿right? Pero ahora no se va a tratar sobre el tiempo. Sí les voy a preguntar, como quién tuvo el mejor tiempo y esto, para hacer un parámetro, pero se va a tratar de pronunciation. Quien lo pronuncia bien, lo hace bien. Quien no, pues, me está diciendo saber qué cosa, o me está hablando en chino mandarín, what, I don't know. So, vamos a preguntar en los breaker rooms. So, en el grupo, the group of Beatriz, Concepción, Carla, Sara, and Yesenia, who was the fastest? ¿Quién fue más rápido? Carla. The time? 11 y algo. Okay. 11:32. Okay, excellent. Thank you very much. So in the group of Magdaleno, Mario, Sonia, and Tomasa, who was the fastest? Magdaleno. Magdaleno. The time? 10:05. 10:05. 10:05 o 10:05. 10:05. Oh, okay. And in grupo de Luz, Hazel, Stephanie, and Judy. Luz. The time. It's 10:30. 10:30. Okay. So andan por 10. So that's what I can see. In the group number 4, Jose, Karen, Vanessa, and Janet. Karen. Creo. The time. 8:30. Oh, wow. And Karen is like, thank you. Something easy, right? This is easy for Karen. Yeah, I have noticed that. For Karen, this is like, yeah, give me another one, teacher, right? Pero vamos a poner un reto ahí con Karen. Okay, so now, voluntariamente, esto va a ser para ustedes el fin de semana. Practíquenlo, díganlo, repítanlo. Pero bien, intenten hacerlo bien. Good, ok. No se trata de quién lo dice más rápido, se trata de quién lo dice mejor. Y luego podemos agregar velocidad. Right? Yes? No, teacher. Yes, teacher. Hágame así, que yo a todos les estoy teacher. Viendo la cara. Yes, ok, teacher. Excellent. So now, who wants to say it? Voluntarily. It's up to you. No pressure. If you want to say it, you can say it. If you don't want to say it, it's okay. José, you want to say it? Ya abrió el micrófono. Sí, eso significa que sí. Ya estuvo. No se puede arrepentir. Ya de no memoria. Se puede arrepentir. De memoria. Ok. Pero va a ser lento. Oh, it doesn't matter. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers, Peter Piper picked? Good job! And good pronunciation. Very good. ¿Quién no aplauda? Envidia de la mala, de la que corroe, de la prohibida. Okay, good job, Jose. Who else wants to say it? Cri, 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 cri. Me, teacher. Okay, Luz and then Magdalena. Okay, Luz. Just a second. Es que no me lo sé, teacher. It's okay, okay. Someone is here between. It's okay. Let's go. Okay. You can share with me? I'm sharing the screen. Okay, let me check. Okay.
Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Good job. Let's give her an applause, you guys. Excellent. So, Magdaleno, you want me to share the screen or not? If you want, please. I don't know. Think it. Okay, okay, okay. It's there. Thank you. Okay. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picks? Picked. Excellent. A ser bueno contando cuentos usted, ¿verdad, Magdalena? Siempre me dicen cómo se cuentan cuentos. Yeah, like I guess Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Where's the peck of pickled peppers that Peter Piper picked, right? Tal vez ya se está durmiendo algún compañero o alguna compañera del cuento que les contó, ya va a estar así, pum, pum. Right? Yeah, tiene voz de cuentos. Yes, very good. Excellent. ¿Una persona? ¿Última persona? No? One, two, three. Bye. Okay, no. Practíquenlo. Esto les ayuda a ustedes, no a mí. En ningún momento esto me va a ayudar a mí. Okay. Ahora les voy a explicar. Ayer estábamos viendo el presente continuo, que se forma utilizando sujeto, verbo to be y ing, con otro verbo. Esto se puede utilizar para hablar del futuro, pero también se puede utilizar para hablar de acciones que están pasando ahorita, in this moment, ¿ok? So, you can use both. ¿Cómo voy a definir yo si la acción está pasando en el futuro o si la acción está pasando en el presente? ¿Quién tiene una idea de esto que me pueda ayudar? It's with the time. The time, en José dijo. Sí, el tiempo. The time too? Okay, so time. So the expression of the time, the complement. The complement and the time will tell us if we're talking about the future or the present. For example, I'm saying, I'm speaking English. No dije un tiempo, pero ¿qué infiere usted si yo digo I'm speaking this English? Present. This it's is present the, right now. Right. Okay. It's right now. It's happening right now, utualito, right? And then we have, I'm speaking English in the class tomorrow. This is a future. Future. We're talking about a future action. Excellent. So, se forma lo necesario que necesitan, genial soy, lo importante que usted necesita saber es que se necesita un sujeto, un verbo to be, un verbo con el ing y un complemento. Ambas cosas, aquí le están dando dos tiempos, aprovéchelos, porque con esta misma regla, lleve al 2x1, debería, nada que ver, el presente continuo. Va a hablar del presente y puede hablar del futuro. Uf. Qué genial poder hablar de dos cosas con una misma regla en inglés. Entonces, donde yo voy a definir si esto es future or is present is with the time expression. Y si no existe un time expression, no existe una expresión de tiempo, estamos hablando del presente, ¿ok? Porque esa es la estructura relevante, presente. Pero si en algún momento menciono el futuro, entonces estoy hablando del future. Súper, súper, súper easy. I'm going out with my family tomorrow. That's the future. I'm speaking English in this moment. That's the present. I'm visiting my grandparents next week. That's the future. I'm teaching a class right now. That's the present, right? It's not difficult porque usted escucha el time expression and you can tell. I'm speaking about the future or I'm speaking about the present, ¿verdad? Se entiende, se sobreentiende. Ahora, yo diría que la única parte difícil del presente continuo es ver cómo se forma el verbo con el ing
Okay, porque no solamente vamos a agregar ing, 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 ing. Hay reglas. A la mayoría de los verbos sí que solo se les añade ing. For example, study, studying. Work, working. Sleep, sleeping. But we have some rules. Y les voy a compartir las rules que tenemos. Estas son como las más relevantes. So, spelling rules for verbs in ing form. Regularly or for most of the verbs, como podemos ver en el primer ejemplo, simplemente vamos a agregar. Un segundo, que siempre se van a hacer chiquitas las orejas con estos auriculares. Aquí. Simplemente vamos a agregar el ing at the end of the verb. Cook, cooking. Eat, eating. Speak, speaking. But then we have this one. Y este se expresa en específico, dice que se termina en y, simplemente se le agrega ing. No sé por qué lo expresa, si es lo mismo. Find a letter Y in the same place. It's in the same place. So the same thing. Buy, buying. Enjoy, enjoying. Try, trying. Go and doing también solo se les agrega ing. Go, going. Do, doing. ¿Ok? Pero las que terminan en la letra E. ¿Ok? So we delete the letter E. And we add ing. So from drive, delete the letter E, like you see in this case, right here, this letter gone. And in this case, we add ing. Se elimina la E. Si termina el verbo en E, lo eliminamos. Que quede clara esa regla. Este caso es especial. Si termina en lie, okay, como mentir, decimos lying. You are lying. Okay, lying. Y ahora esta es una regla especial a la que le quiero que le pongan mucha atención. Si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, consonant, vowel, consonant, y solo tiene una sílaba, skip, put, swim, una sola sílaba. Skip, put, swim. Por eso es muy importante que les decía yo que aquí no agreguemos una E al inicio de cosas donde no existe. Porque si yo digo skip, ¿cuántas sílabas escuchan? Skip. Dos. Y si yo digo skip. Dos. Una. Exacto. Por eso es que no es, por eso es que es muy importante no agregar esa E al inicio. Porque si no estoy diciendo algo completamente diferente. Ok, so tenemos skip, skipping. Miren, duplicamos la última letra. Si cumple la regla que acabo de decir, termina en vowel, consonant. I mean, consonant, vowel, consonant, y es solo una sílaba, repito, consonant, vowel, consonant, and just one syllable, I'm gonna double the last consonant and add ing, okay? So this is the same explanation. The final three letters are consonant, vowel, consonant. That's why we have double consonant, PPTTMM. So skip, skipping. Put, putting. Swim, swimming. Swim. Aquí incluso suena como que fuera su. No, es swim. No me vayan a decir, es swim, teacher. Swim. Swimming. Denme un segundo. Ok. So skip, skipping. Put, putting. Swim, swimming. ¿Preguntas sobre estas reglas? Teacher, yeah. Yo tengo una pregunta. Uh-huh. Con la de lie y lie. ¿Me puede volver a explicar cómo es que cambia con el ver, con el ing? Yes. Aquí lo que pasa es que es una regla especial y simplemente se eliminan estas dos y se cambian por una y. I, E, se eliminan y cambian por una y. Aquí quiero que entiendan que lay es como recostarse, como lay down. Lie es mentir, pero en el ing las dos se escriben de la misma manera. ¿Por qué? Porque alguien así lo decidió en inglés un día y no nos explicó. ¿Y cómo se pronuncia ese? Lay, lie. ¿Y en el otro verbo? Lying, lying.
Lime. Okay. Yeah. Okay. So, estas son las reglas generales. Aquí usted ya tiene una idea de cómo agregar el ing. Okay. So, no solo vamos a ir a lo loco porque no voy a escribir driving. No voy a escribir skipping solo con una P. Okay. A la mayoría de los verbos sí se les va a agregar solo ing, pero a los otros no. Okay. So, that's something that you need to learn. No es muy difícil porque la mayoría solo es ing. Tenemos las dos reglas, digamos, esta regla especial. Luego los que terminan en letter E, if the verb ends in letter E, se va, bye-bye, letter E. And then we add ing. And then we have the final one that is like the most complicated, that is consonant, vowel, consonant, double the consonant, and then add ing. That's as simple as that. That's all you need to know. Claro como el agua o como la horchata. Teacher, ¿esta es clase de mandarín o de inglés? Intenté explicarlo fácil, pero si tienen preguntas, háganlas. No questions. Que hable ahora. No, considero que está claro. ¿Verdad? Más claro no se puede. ¿Verdad? Súper fácil. Este es un tema súper fácil. Y les estoy dando una regla, o sea, es una estructura que para hablar de dos tiempos. O sea, usted ya aprendió el presente simple. Ya aprendió, no hemos aprendido el pasado todavía. O sea, aprendimos el pasado. No hemos aprendido el pasado, ¿verdad? Ah, pues ahora nos falta el pasado. So, hemos aprendido el presente. Hemos aprendido el presente continuo de lo que está pasando ahora y hemos aprendido un poco del future. O sea, yo ya puedo hablar de tres tiempos en English. Presente simple, que no existe un tiempo. Presente continuo, que está pasando en este momento. Future, ¿qué va a pasar? So, this is something really important. Ahora, como me dicen que ya entendieron, so we're gonna work on this exercise. Here you have 10 exercises and you need to write them down. Okay? So, for example, they, ¿cuál es el verbo to be que le corresponde a they? Es are. Y aquí dice play. ¿Qué decía cuando termina una en y? Solamente agregamos. ING. Playing. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? They are playing. They are playing. They are playing the football. No me gusta de fútbol. Qué horrible. No me gusta cómo lo pusieron. Como yo puedo hacer lo que yo quiera, voy a eliminar esa palabrita. They are playing football. Vamos a dejarlo. ¿Ok? Tomen captura porque vamos a ir a trabajar en esto, please. Y si se fijan, en todas estas no existe un tiempo. No habla de un tiempo. Entonces, ¿cuál será? ¿Presente continuo para el present o para el future? It's present. It's the present. Porque ese es el relevante. Si menciona un tiempo, entonces es future. ¿Ya tomamos la captura? ¿Ya? Bien. Yes, I do. Entonces ahora me van a demostrar que de verdad fue cuando me dijeron, más claro no puede ser, teacher. Ahí le metí. ¿Puedes poner la otra? ¿La de las reglas? El cuadrito que... Sí. Ahí está. Vaya. Si usted entendió y sus compañeros no expliquen. Si usted no entendió, tal vez mi explicación no fue la adecuada y puede preguntarle a un compañero y que le explique. No tenga miedo de eso. Y de nuevo, guys, escriban su nombre completos. Ok, vamos, let's go. Teacher, una pregunta antes de irme. Dígamelo. Ahí menciona mamá. ¿Cómo se pronuncia? ¿A dónde dice mamá? Mom. My mom. Mom.
Es con yeah. A, mom. Mom, my mom. No, no es con A, no dice mom. Es una dice, entre medio de A y O. Mom, mom. Mom, mom. My mom, yes. Ok, mom, bueno, mom. Mom, mom. Mom. Yes. Okay. Ok, por activar el micrófono fue la invitación. Ay, oh my goodness. Vaya, no se vaya a unir a esta. No se una, que esa no es la suya. La 3 es la suya. Ahí estamos, gracias. Entonces. Gracias. Entonces voy a agregar aquí. Ahí está. Luz, ¿por qué me salen dos dispositivos conectados? Ya le mandé la invitación, Concepción. Sí, teacher, pero me quedé que estaba saliéndome de uno, pasándome la compu. Ah, ok. Concepción, no la escucho. No la escucho, Concepción. Vaya, teacher, ¿a dónde me va a mandar? Ah, le voy a mandar a... Déjeme ver. Vaya, mire. A Sonia, ¿me ha entendido el tema? No mucho, teacher, porque estaba cambiando también. Vaya, le voy a explicar rápidamente. Esto, el ING, se utiliza para hablar de futuro y de presente. Uh-huh. Si existe un tiempo, ¿verdad? Hablamos de futuro, y si no, hablamos del presente. Okay. Estas son las reglas generales para formar el futuro. Uh-huh. O para formar el presente continuo, me refiero. A la mayoría solamente le voy a agregar ING. ING, 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 ING. ¿Ok? Uh-huh. That's what we're going to do. Luego, si tenemos un verb que ends in E, so we delete the letter E and we add ING. ¿Ok? Uh-huh. And then we have this special. And then we have this special one. This is a special. Por ejemplo, esto significa recostarse y esto significa mentir. Y ambas tienen el mismo presente continuo. Uh-huh. Es una regla especial. Y luego, si termina en consonante, vocal consonante, y es solo una sílaba, se duplica la última consonante y se agrega ING. Ok. ¿Sí se entiende un poco? Sí. Ok. Entonces, si hablamos con una time expression, vamos a estar refiriéndonos al futuro. Pero si no hablamos con ningún time expression, estamos refiriéndonos al presente continuo, ¿verdad? Okay. Ahora, yo confío en usted, así que yo sé que en esta breakout room que le voy a mandar hay personas que no han entendido el tema. Así que si usted me les puede reforzar, me ayudaría un montón. Ok, teacher. Ok. Háganle honor ahí a su mami, ¿verdad? Siendo que espera. ¿Ok? Ok, ok. Excellent, thank you. Bueno.
Tom is jumping. My mom is making a cake for me. Martin is playing the guitar. The chef is cooking. They are riding a bike in the garden. The bear is flying. We are making a snowman. Okay. La segunda, ¿cómo queda, Karen? Era singing con ella, con ¿verdad? Entonces, pero dice, ¿me? ¿Es mi mom o mom? Mom. Mom. My mom making a cake for me. Martin. ¿Cómo? Solo la otra es Martin. No, pero todavía estamos en las 5. Ah. My mom making a cake for me. Mom. 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 My mom. Okay. My mom making a cake for me. ¿Ya estuvo esa? Mhm. Mm. Vale, sí. Vamos con la otra que es la 6, ¿verdad? Martin. Playing. Playing the guitar. Playing. ING. The chef cooking. La 7. Cooking. Cooking. Mm-hmm. The chef, no. Nothing is después de la del chef va la de qué? ¿Qué está ahí? They are riding. Riding. Le quitamos la I. La I. ¿A dónde tiene I? Ride a bike. En José. Tom is jumping. Okay. My mom making a cake for me. It's mom. Le faltó is. Okay. My mom is making a cake for me. Sí, perdón. My mom is making a cake for me. It's making. Making. Make a cake for me. Sí, yes. Beatriz va con la siguiente. Sí. ¿Sí? Martín is playing the guitar. ¿Cómo se pronuncia guitar? Guitar. ¿Así? Guitar. No, es guitar. Guitar. No es guitar porque guitar es como que la primera sí la va a llevar a la fuerza. Guitar. Uh-huh. Es en la segunda. Guitar. Guitar. Playing the guitar. Guitar. Martin is playing the guitar. Sí. Así es, ¿verdad? No sé qué es. Sí. ¿Qué? No sé qué es. La número 10. We are. No es muñeco de nieve. Sí. Sí, Snow. Hombre de nieve. Snowman. Sí, es verdad. Snowman. ¿Cómo? La A no es tan fuerte. Snowman. No digan snowman. Snowman. No es ni E ni es A. Es suavecita. Snowman.
Mama. Lo voy a leer. They are playing. He is singing. She is reading a book. Tom is jumping. My mom is making a cake for me. Margaret. Y quizás ahí era mom, ¿verdad? Pero dice sí, es mom. Ajá. Se puede mom. Decir mom y se puede decir mom con U. Mom. Ambas son correctas. Mom. Pero la pronunciación es mom. Mom. Marvin is playing the guitar. Esta que dijimos ahí, guitar, muchos me lo dicen como guitar. La fuerza no va en la primera sílaba, va en la segunda. Entonces suena guitar. Guitar. Yeah. Okay. Guitar. Así. Yes, guitar. The chef is cooking. ¿Adivinen qué? Adivinen pues. Atenden. Yes. Atenden. Estaba tan ida escuchándoles trabajar en los breaker rooms que bueno, la atendes, me quedé. What? Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here, teacher. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. No. Ok. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. Here.
Stephanie de la Paz, Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ived Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Stephanie Limas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. Teacher escribió el chat. Uh-huh, eso vi. Bueno, el internet posiblemente le está fallando porque no es más nada. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excellent. So now let's see your answers. So we have this here. Hey, can you tell me what is number one, Vanessa? Number one, they are playing football. Okay. Okay, oh my goodness, no me gusta ese color. Ahí está. Number two, Yesenia. Cheese, dice ahí. Cheese, Sydney. Mire, la primera palabra es she o es he? He. He is? Sydney. Singing. Ahí está. Tomasa. She reading a book. Reading a book. Oh my God, a book ya está ahí, ¿verdad? Thank you. Let's go with the José. Estaba levantando la mano. Yo lo vi. Tommy is jumping. ¿Solo así jump? Jumping. Ok. No, o sea, me refiero, no se le agrega nada, ¿verdad? Ok. No. Carla Patricia, can you help me with number five? Bye. Yeah. My mom making. My mom is making a cook for me. A cake for me. ¿Y aquí voy a cambiar algo o solo así lo escribo? Hay que quitarle la E y agregar ING. So we delete the I and then we add. Yeah, no, we delete the E. Delete E. And I add ING. Yes. Okay, Martín, Concepción. Martín is playing. Así tal cual. Sí, correcto. Okay, thank you. Hazel. Hi. My number, number seven is. Chef is cooking. Cooking just like that? Solo agrego cooking. ING? ING, correct. ING, thank you. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Magdaleno. Hello. Uh-huh. Cooking. Okay, they are riding a bike in the garden. Con ride, ¿qué pasa? I delete E and add ING. Okay, they are riding a bike. Se me olvidó agregarle a bike. A bike. Bike. They are riding a bike in the garden. Thank you. Now let's see. Karin. Okay. The bird is flying. Repitamos esta palabra. The bird. 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 The bird is. The bird is flying. Excellent. And now we have.
Pam, pam, pam. Sonia. We. We are making a snowman. A snowman. A ver, making así tal cual o hay que agregarle o quitarle algo. Se le agrega la ing. Solamente. Sí. ¿Así? Sí. ¿Ya? Porque ahí tiene snowman. No, la palabra making, ¿está correcto? Making. ¿Cómo lo escribí? Sí. Sí. No, okay. Correct. No es incorrect. ¿Por qué está incorrect? Porque tiene que... No, teacher. We need to delete it. Ajá, elimina, mire. Aquí ve. Elimina. Ah, elimina, perdón. Elimina la I. La I. Ok. Okay, we delete. We are making, entonces queda, Sonia. We are making snowman. Snowman. Okay, excellent. Thank you, thank you, thank you very much. So we have they are playing, he's singing, she's reading, Tom is jumping, my mom is making. Martin is playing, the chef is cooking, they are riding, the bird is flying, porque escribe bird dos veces y no me dicen ustedes, qué barbaridad, cómo le gusta verme fracasar. Ahí está. And we are making. Okay, excellent. Vamos entonces a presentarles un conversation y luego vamos a ver la diferencia entre un presente simple. Bueno, tenemos una pregunta, se me había olvidado. So this is the question we have. ¿Puede ayudarme a leer la primera pregunta, please, José? Who is the first person to arrive at your workplace? Thank you. ¿Alguien sabe qué significa? ¿Quién es la primera persona que llega al trabajo? A tu trabajo, ¿verdad? Can you help me with the second one, Carla? What is the first thing you do when you get to your workplace? Okay, esto no es de mucha ciencia. Estas preguntas no es de mucha ciencia para contestarlas. Thank you, Carla. Estas preguntas son easy. La primera es, ¿quién llega primero a tu trabajo? ¿Quién abre? ¿Quién es la primera persona en la oficina, en el trabajo? Who's the first person? The boss, the secretary, the maintenance team, the maintenance team. Or what is the first thing you do when you get to your workplace? ¿Qué es lo primerito que hace al llegar al workplace? Yo, teacher, busco dónde está el café. Ahí. Ahí me hallan siempre. Coffee. I look for coffee. That's the first thing I do. Okay. So, esta vamos a ir a contestarlas. Tomen captura. Who is the first person to arrive at your workplace? What is the first thing you do when you get to your workplace? So in my workplace, the first person to arrive is, I don't know, because I work at home. So it will be me and sometimes my students. My students are first. And the first thing that I do when I get to my workplace, I turn on the computer. That's the first thing I do, because if I don't turn on the computer, I cannot work. So that's my case. Okay, so let's just answer those questions. It's gonna be really quick. Ahí.
Beatriz, Yesenia, ¿no les llegó la invitación? ¿O qué pasó? No, es que me sacó el internet. Ay, se me había trabado. Vaya. Vaya, está una. Aquí. ¿La volví a sacar, Yesenia? Sí. Vale, no se una a esta, porque esa no es la suya. No se una a esa, no se una a esa. A esta que dice cuatro, sí. A la cuatro. Vaya.
Hi. Hi. Did you finish? Yes. Yes. Okay. Good. Very good. Okay, so Hazel, who's the first person to arrive in your workplace? And the first, bueno, le puedo corresponder con lo que me dijo Concepción. No, your workplace. Ah, en mi trabajo. Yeah. Ah, okay. And ahorita le digo. The turn on the computers. No, no, no. Coffee. No, the first person to arrive. Supervisor. Is the supervisor? Sí, the supervisor, cashier. And the cashier. Mm-hmm. Okay. Primerita seguridad, security, ¿verdad? So the security guard is the first one? Security, security guard. Guardia de seguridad. Security guard. Okay. Excellent. Thank you very much. Now make the same question to another classmate. Haga la misma pregunta a otro classmate. Judy. Okay. Okay. Vamos a ver. Who is the first person to arrive at your workplace? Is the manager and security guard? Guard, perdón. Okay. Excellent. Thank you very much. Judy, now make the second question. La segunda pregunta to another classmate. Magdaleno. Okay, Magdaleno. Okay, I'm listening. Okay. What is the first thing do you when you get to No, no, no. Vuelvame a leer esa pregunta. Despacito. What is the first thing you do when you get to your workplace better. Huh? Yeah, continue. when I arrive to my job, I check my agenda or schedule for each day. Okay, excellent. Thank you, Judy. Thank you. Magdalena, now choose another person to ask the same question. It's okay. Okay, okay, vamos a ver. No lo piense tanto. No, el otro hombre, José, ya le preguntaron. El otro hombre. José, ya le preguntaron. El otro hombre que está aquí, vamos a ver. ¿Cómo es que se llama? Mario. Hi. Okay. Mario, ¿cuál pregunta? Las mismas. ¿La primera o la dos? The second one. Se me puso nervioso. The second one. The second. Okay. Mario, what is the first thing? What is the first thing you do when you get to your workplace? I work in my home. And the first thing I do turn on the PC. The PC. And then prepare coffee. Okay, excellent. Good job. Thank you, Mario. Thank you, Magdaleno. Magdaleno, usted se le nota tanto cuál es su trabajo porque rapidito llama la atención de la gente. So it's like, ya vi que varias personas, ¿quién les va a preguntar? A Magdaleno, don Magdaleno. Magdaleno, mire, Magdaleno es el que está molestando, teacher, me dicen. Bien, se nota cuál es su trabajo. Yes, se nota. Teacher, no está mal. Le digo que bien se nota cuál es su trabajo. O sea, normalmente así ocurre. Yes, very good. So thank you, Mario, good job. So Mario, primero el coffee, right? A lo que dicen, o hay coffee, o no hablo. Yo tenía una amiga que literalmente, ella era una persona diferente
cuando no había tomado café, pero el café se quedaba corto a lo amargo que se ponía ella. Y después de tomar el café, como que esa amargura le endulzaba y ¡puf! Otra persona completamente diferente. ¿Le hablaba usted antes del café? ¿Qué querés? ¿Y para qué? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y después del café, ¿cómo te ayudo? Ajá, contame, ¿qué pasó? Que no sé qué. Y hasta la voz, oh my goodness. So el coffee. Es lógico, teacher. ¿Y quién vi? Pero fíjese que ni tanto. Porque yo antes tomaba like a little bit of coffee. No. Yo sí tomaba un poquito de coffee antes. Poco, nunca he sido mucha. Porque me hace daño. Entonces sí, dejé de tomar. Entonces ahora tomamos café de soya. No sé si han probado ustedes eso. Sabe igual, para mí sabe igual. It's the same for me. Pero una vez fui con una amiga a tomar un café en la tarde. Y de esos cafés helados, ¿qué tienen esas cosas? Okay, es un café helado. Y miren, la noche yo estaba así, o sea, acelerada. Y me acosté, iba a pensar en las notas y de que no sé qué cosa. Y me levantaba y ¿qué me pasa? Y I didn't understand. No entendía qué pasaba. So I was like, I don't know what is happening. Y ahora ya sé. Ya no tomo café. Mi cerebro, es que como mi cuerpo se desintoxicó completamente de eso, you guys. Y ahora es como que no lo necesito para nada. Un tecito verde sí se los tomo en la mañana. Pero no sé. Antes y estudiando, I need it. Like, I need it really bad. Cuando uno es estudiante. Yes, it's hard. Okay, listen to your teacher read the conversation, then practice with a partner. With, esa palabra también quiero que aprendan a pronunciarla bien. With a partner. Okay? So ya saben, the first time I'm going to read it slow, word by word, and then I'm going to read it with intonation. Good afternoon, Raúl. What are you are, siempre esa pronunciación es difícil. Are you doing right now? Esa me la van a pronunciar juntas. Right now. Right now. Right now. Y yo repitiendo y ustedes en casa. Bien hecho, teacher. Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Conference. Ayer me estaban diciendo conferencia, no. Conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready. Ready. No me digan ready. Ready? No. Ready. They are getting ready for the conference in the meeting room. Room. Room? No. Room. Room, como que no puedo pronunciar esa área yo. Room. I see. What time do you usually get to your workplace? So me lo voy a decir junto, workplace. What's the first thing you do? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. A.m. No me digan a.m. A.m. 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. Traffic, not traffic. Esa era, traffic. My first activity is to pick up
pick up, eso se pronuncia junto, pick up the letters, Y luego me preguntan, teacher, ¿cómo se dice esto? Yo aquí pronunciando despacito, letters. Repito ahora, ¿alguna pronunciación que ustedes quieran? Okay, no. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrived at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay? So, tomemos. Teacher, what does it mean, pick up the letters? Pick up, recoger las cartas. Recordemos que pick up es levantar o recoger. Teacher. Thank you. Este verbo get puede ser amable de explicármelo. Sí, tiene 15 significados. ¿Ah? Sí. Tiene 15 significados. Okay, so get puede ser get up, get down, get over. So tiene a lot of meanings. Pero en este caso, ¿dónde está get? Getting, ¿dónde dice getting? They are getting ready, se están alistando. Entonces acompaña a este ready y dice están quedando listos. Entonces se están arreglando o se están alistando. Es lo que dice. ¿Y dónde más? En la siguiente, Ryan. Usually get. Oh, I usually get to your work. Ok. ¿A qué hora usualmente llegas? Aquí significa llegas. A tu lugar de trabajo. O como qué momento tú llegas a tu lugar de trabajo. Me lo distrajeron. Sí. Ok, so, entonces get es obtener, ¿verdad? Get es obtener. Como verbo no. Solito es obtener o agarrar algo. Sí, pero yo lo he visto así como usted dice. Ajá. Por ejemplo, no hay manera, sino de acuerdo con el contexto, supongo así como irse guiando como medio lógica, no sé. Con medio lógica. Eso sí. Quiere. Yo sugiero que con la lógica, porque yo me lo aprendí con la lógica. Entonces, get to your workplace es como llegas tú a tu trabajo. Eso está haciendo ahí. Getting ready, tomo como ready como referencia para la palabra. Entonces, están arreglando, están poniendo listos, están alistando. Ok. So, get, así como dijo Mario, en sí es obtener. Ok. O como tener algo o agarrar algo. Get. Ajá, como get me, como get me, get me the... The phone, okay? So, tráeme el teléfono, o dame mi teléfono, obtén mi teléfono y dámelo, something like that. Pero get, si pueden ver hasta videos de eso, tienen muchos significados. Depende del contexto y depende de la palabra que esté a la par de él. Muy bien, gracias. Ok. Bien, sí puedo intentar buscar un lenguaje que los explique todos, okay? So, now we're going to practice the conversation, you guys. I'm going to send you to the breakout rooms. Ya saben lo que tienen que hacer. Always practicing. And déjenme ver que si me gustan los grupos o no. Okay, let's go. Ahí están los invites. Ya está el invite.
Usually. Usually mm-hmm. at 60. 60:30 I am day 16. I do is do check my email and you. Well, arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay. Sara. Hoy usted sea Ryan y yo soy Raúl. Okay. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. I am planning the video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes. It is, they are getting ready for the conference. In the meeting room? I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. With the new team in San Salvador. What is all team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What the first thing do you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I write at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick out the letter. Good afternoon. Ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, arrive. Hello. At 7 or 7:30. It depends. Como que solo pronuncia T-H-E. T-H-E, okay. Independence on it. Traffic. My first activity
is to pick up the letters. Independence, no, it depends. It depends. It depends. Yes. Depends. Mm-hmm. Okay. Okay. Continúa, Luz. Hey, good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is the pick up to the letters. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am playing a video conference. Oh, the conference with the new teacher, dígame. Me salí del grupo. ¿Y eso? Mi internet está fallando. Ah, ok, pero no importa porque yo pensaba que se había salido porque justo ahorita les acabo de llamar a todos. Ah, no. Ah, ok, pero igual ya vienen, así que don't worry. Okay. Thank you. Ok.
Hello. So, miren. Tengo un par de observaciones. Un par. By the way, me dio calor. Ya me dio calor. Bien. A ver. Sería bueno, una muy buena idea, que cuando yo estoy leyendo la conversación detenidamente, usted tome nota cómo se pronuncian las palabras. Sería una buena idea, ¿ok? Y después, cuando yo termine de leerla, sería otra muy buena idea que usted me pregunte alguna que no le quedó clara. Teacher, ¿cómo dijo tal? Y la puedo escribir. Le escribo la pronunciación. Sería excelente idea que usted tomase la iniciativa de hacer esto. Entonces, y me dice, teacher, ¿pero y cómo se dice esta? Y le ayudo. ¿Ok? Tengo estudiantes que cuando tienen su papelito van escribiendo arriba como ellos sienten que se pronuncia para irlo practicando, ¿verdad? Yo lo hago, teacher. Excelente. Entonces, después, vayan al breakout room. Les pregunto ahí. Exactly. Porque después me sucede con otros estudiantes de otro grupo, no con ustedes, con otros estudiantes, que llego al breakout room después de haberles dicho la conversation pausada y después de haberla repetido y les pregunto, ¿tienen dudas? A estos otros estudiantes, ustedes, aquí no pasa, yo para que no pase les estoy contando. Y llego al breakout room y me dicen, usually, cuando yo dije usually, me dicen planning o playing, cuando dice planning, me dicen, ¿qué más me dice? A ver, ¿cuál fue el otro que escuché? Mucho. Ah, la R. Right now. Cuando yo dije, right now. Resulta, no son ustedes, es un grupo que igual voy con ustedes en el mismo nivel ahí, entonces. Luego tengo la otra, arrive. Esa R es suavecita y le decíamos, arrive. Entonces, para que no les pase el mismo error que este grupo que les cuento, anotemos, pongamos atención cuando lo estoy explicando, ¿ok? Preguntemos de nuevo si ese es mi trabajo. Pero siento que no cumplo con mi trabajo cuando llego al breakout room y escucho el error de nuevo y yo, pero si yo lo expliqué, pero si yo lo dije. Ok, so pregúntenme de nuevo, teacher, ¿cómo lo dijo? Es que me cuesta. Póngala ahí como lo pone en Google y lo voy a escribir. Lo busco. Magdalena a veces me ha hecho esa pregunta, teacher, ¿pero cómo será? Entonces ya voy y lo busco allá y se los muestro. Ok, aquí varias personas me preguntan, teacher, y de nuevo. Y se las escribo, se las mando, se las repito, ok. Pero esto es para que cuando usted ya esté en el breakout room, ok, usted tenga la capacidad de decirlo. No exactamente como yo lo digo, sino que con una buena pronunciation. Por eso les decía yo, está Sofía Vergara. Sofía Vergara no habla bien en acento, pero en pronunciación sí. Ella dice planning. I am planning, ¿verdad? Y es I am planning. Pero se le entiende porque dijo lo mismo que yo dije, pero con acento. I am planning, pero ella no dijo I am planning o planning. Ella no dijo eso. Entonces hay dos diferencias bien grandes que yo necesito que ustedes hagan, ¿ok? La primera, pronunciación y acento. Acento lo van a tener y está bien. Pronunciación yo necesito que mejoremos. ¿Y para qué tener? ¿Qué estamos haciendo para mejorar la pronunciación aquí?
¿Qué estamos haciendo? Los tongue twisters, ¿verdad? Practicando con tongue twisters. ¿Y qué pasa a la hora de los tongue twisters? ¿Qué no los practican? Los practican aquí en la clase, los practican un ratito. Podrían andarlo ustedes en su mente todo el día, escribirlo en un papelito y ponerlo bajo de su computadora. Eso también depende del esfuerzo de que cada persona quiere poner. Así que les motivo, please, a que le pongamos ese esfuercito para empujarnos un poquito. Una última cosa que voy a mencionar, y es que esto es como psicolingüística. Para mí, para enseñar, también explican psicolingüística. La psicolingüística dice los procesos de aprendizaje que tenemos los seres humanos según la edad que tengamos, para que me pongan atención. Hay tres formas de aprender: es auditiva, visual y kinestética. Hay más, pero esas son las tres más relevantes. La kinestética es que yo aprendo haciendo, ¿ok? Entonces hay que aprender haciendo. Y es que también explica la psicolingüística, no se me duerman, que el niño aprende más rápido que el adulto. Entonces al niño se le quedan las cosas, el niño es una esponjita. Una vez escuchó la mala palabra, el niño la va a repetir 100 veces. Y cada vez que usted le diga, no la digas, la va a repetir, porque el niño es una esponja, ¿ok? Nuestro cerebro, que ya es cerebro de adultos, ya no es tan esponjita, ¿verdad? Nuestro cerebro, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Entonces, ¿qué pasa? Si al niño le está diciendo a usted 15 veces que diga mamá, 20 veces, 1000 veces, 2000 veces que diga mamá, ¿por qué a nosotros, que ya nos cuesta un poquito más aprender, creemos que con repetirlo una vez se nos va a quedar? No es posible. Entonces, empujémonos un poquito más, ¿ok? Empujémonos un poquito más para llegar a entender y pronunciar como debería de ser. Porque si dejamos que nuestro cerebro se acomode, yes, Judy, si será, dejamos que nuestro cerebro se acomode, entonces ahí ya no va a ir funcionando, porque el cerebro del adulto, no sé si les ha pasado o se han dado cuenta, me refiero a adultos desde 25 para arriba, el cerebro del adulto ya no funciona con la misma rapidez que el cerebro de un niño. Entonces hay que repetirle muchas veces las cosas para que se le quede. Entonces está en ustedes repetir ese conocimiento para que nuestro cerebro lo asimile. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿O no? ¿Cómo? ¿Yes? Ok. Entonces vamos a ir poniéndole esfuerzo. Durante el fin de semana siga practicando, ¿qué? ¿2 horas al día? No. Ok, so vamos con la attendance. Ana Gladys Moraga Rodríguez, está. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excelente. Les motivo a que este fin de semana se aprendan una canción en inglés, ¿ok? Apréndanse la que ustedes quieran aprenderse, apréndanse por lo menos el coro, hagan algo que tenga que ser que les guste la canción, y apréndanse por lo menos el coro, ¿ok? Para que nuestro cerebro siga practicando el English. ¿Les parece? Yes, yes. Okay. Yes, bien, entonces I will see yes, you teacher. Guys on Monday. Bye. Y me quedo hoy con Sara. Yes. Bye. Okay, good have night. A good night, you guys. Have a good night. Bye bye. 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 Have a good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
Sara. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se siente? Siento que este registro sí que... ¿Está qué? Estoy medio perdida, me siento ahorita. Eso le iba a decir yo, que el módulo pasado yo sentía a Sara bien atenta, participativa, ahí bien, bien siempre en la jugada, y ahorita siento que por ratito se me pierde. Sí, es que he tenido varias cosas. Mi papi estaba en el hospital. Really? 18 días. Hasta pero hoy, no de señor. COVID. No, de insuficiencia renal. Ah, ya entiendo, comprendo. Sí, y yo con eso de la U, su semana de parciales, han dejado un montón de tareas. Ayer casi lloro. De tanto trabajo que tenía que hacer. No, es que hice, bueno, ayer o antes no me acuerdo, hice una tarea como por 6 o 7 días. Uh-huh. Y me puse a subirla. Y me puse a hacer otras cosas porque tenía más cosas que hacer. Y cuando vi, regresé al aula, no se había subido. Y cuando le intenté subir, el internet no me daba, no me dio y no se subió. Y eran un montón de páginas. O sea, pero bueno, se la mandé al correo al ingeniero, pero ya nos había dicho, no, se la voy a aceptar si la mandan al correo. Ay, se lo juro, pasé llorando como 3 horas, no sé, de la cólera. Pero siento que había hecho bien el parcial, así que, porque tuve parcial el martes, de, que le dije de estructuras, entonces uh-huh. dije, bueno, ojalá que salga bien porque el parcial vale 50%, pero uh-huh. así que por eso me he sentido perdida. Le he sentido un poquito ausente. Bastante, yo me siento que, digo, estaba diciendo voy a ver las clases, voy a ver las clases, pero tengo un problema ahorita con unos profesores porque me pasan la clase para las 8 de la noche cuando ellos saben que es a las 6:30. Y yo no me puedo poner a pelear con ellos porque... Sí. Sí, es mi último ciclo ya y no, no me voy a dar el lujo de pelearme con ellos. Entonces me toca hacer como con un oído en la clase de él y otro. Sí, ya, bueno. A veces con tal que estén los minutos, ¿verdad? Ya va contando. Sí, pero sí he sentido un poquito sí la diferencia. Sí, solo quiero, de verdad quiero aprender, ¿verdad? Uh-huh. Me sirve bastante, uh-huh. pero... Sí, me está costando un poquito ahorita. Todos me dicen, no es el momento para que estudies inglés, no es el momento. Y yo, ¿pero cuándo va a ser el momento? He pasado 5 años en la U. Ajá. 2 años del técnico ya. Entonces, y nunca me queda tiempo de estudiar. Y quiero estudiar la maestría, así que tengo que saber inglés. Yeah. You need to know the English. Pero con los temas de ahorita, Sara, tal vez alguno que le pueda reforzar en estos minutitos que nos quedan. No había entendido bien ahora cuando nos mandó hacer lo de las oraciones. Uh-huh. Pensé que solo teníamos que aplicarle la regla a los verbos, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Pero de ahí uh-huh. medio entendí que sí teníamos que agregar uh-huh. como is y are y eso uh-huh. antes de uh-huh. aplicar la regla. Uh-huh. Y había entendido mal, uh-huh. había entendido, creo yo, que era en pasado, cuando agregábamos ING, y entonces en mi mente estaba pasado, pero ya, uh-huh. después me acordé, no, pero la teacher dijo ando, algo así. Ajá, y yo les dije que íbamos a matar 2 pájaros de un tiro, que era el presente continuo uh-huh. y el futuro. Tal vez no escucho cuando dije eso. No, quizás no. Entonces, solo escuché cuando dijo ando. Entonces, y eso le ayudó. No puede ser pasado, ¿verdad? Uh-huh. Si es ando yendo. Entonces, eso siento. Y uh-huh. de ahí, pues, no me acuerdo muy bien. He anotado algunas cosas de las que hice porque siempre anoto, ¿verdad? Pero sí me he sentido un poco perdida, más que todo cuando hace preguntas. Sí las entiendo, a veces un poquito, pero no sé cómo responderlas. Uh-huh. Algo así, igual que ayer estaba bien confundida porque puse... Ay, no me acuerdo. Hice unas oraciones, me acuerdo, ayer, y me equivoqué, porque ahí es donde había confundido como los tiempos, creo. Uh-huh. Y ayer siempre estábamos hablando del ING.
Ajá. Y yo estaba perdida todavía, pero no me acuerdo cuáles oraciones. Ah, donde había puesto algo, pero usted me dijo que pusiera tomorrow. Que había puesto... Ay, 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 ay. Uh-huh. Es que no, me dijo, no me you're watching TV every day. Entonces, ¿ah? Le dije que es correcto, porque sí se puede decir, tú estás viendo tele todos los días, pero si estamos uh-huh. refiriéndonos específicamente al futuro, entonces tenía que darme un tiempo que pasara al futuro, porque every day suena más como una rutina, o sea, un presente siempre, que a un futuro. Entonces, para hacer el futuro, le dije que escribiera tomorrow, para que si fuera como las oraciones que estábamos haciendo, a diferencia de las que estamos sí. haciendo hoy, porque hoy estábamos hablando también del presente continuo. Entonces, el ing va, siempre sí. va acompañado de sujeto, verbo to be, y el verbo base con el ing. El verbo to be es para decir uh-huh. yo estoy comiendo. Estoy, como verbo to be es ser o estar, ¿verdad? So, yo uh-huh. estoy comiendo. Yo estoy jugando. I am playing. You are listening. Tú estás escuchando. ¿Ok? Sí es. Y así está. Pero eso, el verbo estar es el de are. Decir, are, are, is y am. Are, is y am. Ah, vaya. Depende es que ayer cuando puso las fórmulas, yo le digo fórmula, ¿verdad? De que puso de be más el yeah. sujeto más el verbo, pero antes había puesto una que era de sujeto, verbo, pero yo no había entendido cuando decía sí. verbo to be, entonces yo decía, ¿dónde está el verbo? No lo veo ahí. Uh-huh. Yo me imaginaba así como algo de comer o jugar o algo así, y yo decía, ¿cómo va a decir dos veces? No sé. Ajá, ¿cómo iba a estar el? No sé, ajá, ¿cómo y después. Yo estar jugando, ¿cómo iba a decir? Yo estar jugar, ajá. ¿verdad? No, entonces es porque acompaña, el verbo to be acompaña y en el presente continuo ayuda. Dice, I am listening, yo estoy escuchando. Por eso esa es la función del verbo to be ahí. Y el ing se utiliza para cosas que están pasando en este momento, como I am speaking English, you are listening to me, ¿ok? Pero si a ese ing, a esa oración, yo le añado un tiempo futuro, me ayuda para hablar del futuro, pero el futuro programado. Un futuro certero. Por eso yo decía ayer que cuando va a llover, decimos, it will rain. Lloverá, tal vez. Y esto es, pues, dijeron que iba a llover en el clima, entonces lloverá, pero no es seguro. Pero si usted tiene la tormenta, la nube, el agua, ya huele a lluvia, y se viene aquel gran viento, entonces usted iba a decir, it's going to rain. Ah. Okay. O sea, solo cuando sé de verdad que va a pasar algo. No es cuando de verdad sé que va a pasar algo, pero es cuando es más certero. Y también cuando es un evento programado, como I'm visiting my family this weekend. Entonces, I will visit my family this weekend. Puede ser que lo haga, pero estoy como I will visit my family this weekend. Puede ser que sí vaya. Es muy probable que sí vaya, pero también hay un margen de no. Pero si yo digo, I'm visiting my family this weekend, es más probable de lo que es menos probable. Ah, ya. Por eso nos puso a como programar eventos. Correcto. Por eso estábamos hablando de eventos. Ah, vaya. Ahora sí tiene sentido. Sí, ahora todo tiene sentido. Sí, yo por eso le pregunté, vivo con mi esposo, ¿verdad? Y le pregunté así como, estamos hablando de verbo... en verbo pasado. No, me dice yo. Ay, es que estaba entendiendo mal las cosas. O sea, en mi mente estaba ahí pensando otras cosas. Pero sí, entiendo. Y me ayuda bastante que nos dé así como las formulitas uh-huh. para las oraciones, porque así es un poco más fácil para mí. Uh-huh. Y cuando contestamos algo, yo no sé, eso le quería preguntar. Digamos, ahora estábamos haciendo, ya estoy gritando, lo siento todo. No, está bien. La pregunta de, who is the first person to arrive your workplace? Entonces, yo no sabía si contestar solo, ¿cómo se llama? The structural engineers, o si decir toda la oración, ¿verdad? Decir,
the first person to arrive in arrive my workplace or in my workplace. Estructural engineer. Okay, estructural engineer. Se puede de las dos formas. Se puede solo la persona y se puede también mencionar toda la oración. Yo, porque están aprendiendo inglés, lo que haría es mencionar toda la oración para seguir con esa práctica. Okay, como para seguir practicando toda la oración. Pero sí puede decir solo el nombre de la persona o el cargo de la persona y que llega al trabajo, ¿verdad? Ahora, ahí no estábamos practicando ING, ahí estamos practicando vocabulario de empresa, como ocupaciones y estas cosas, ¿ok? Ah, ok. Sí, porque no había ningún verbo con ING, porque no. Get creo que es un verbo, si no me equivoco. Sí, get es un verbo, me dijo Magdaleno, ¿qué significa? Me lo explique yo, uf, me llevo una clase explicando ese verbo. Hello. Hello.